La idea es que si todos tuviéramos un pensamiento crítico, como sociedad estaríamos en una posición absurdamente mejor. Esto es porque al intentar acercarnos constantemente a la verdad, estaríamos mejor organizados y desarrollados. Y es que de forma colectiva hemos tenido diferentes puntos de vista que poco a poco hemos ido desechando. Por ejemplo, una corriente de pensamiento muy común en la antigüedad era el dogmatismo, que es admitir verdades sin cuestionar. Es una confianza plena y ciega, ya sea en forma de ver el mundo, creencias religiosas, etc. Todos sabemos que actualmente esta forma de pensar ya no va, y sobre esta ideología se han creado otras que se han ido cayendo poco a poco. Sin embargo, han nacido de un punto muy importante: la duda. Por ejemplo, el racionalismo, que se plantea que nuestros sentidos nos pueden engañar al ver la realidad. No sabemos si lo que vemos es real y podríamos vivir en un engaño. Lo único seguro que sí sabemos es que podemos pensar. La razón es lo único que es certero. Por eso se llama racionalismo. Y mediante de esta razón existimos. De aquí viene la famosa frase de Descartes: pienso y luego existo. La humanidad ha ido creciendo mediante contradecimos nuestras ideas entre sí. Por ejemplo, David Hume, quien fue un gran exponente del empirismo, contradiciendo el racionalismo. Pues la idea del empirismo es que nuestro conocimiento se adquiere mediante la experiencia y los sentidos del mundo, y a través de eso desarrollamos nuestra razón, a diferencia de Descartes, que decía que no, que la realidad es una mentira. Pero, consecuencia de estas dos, sale el criticismo, consolidando las dos ideas, asegurando que todo lo que vemos se le conoce como fenómeno, y lo que constituye la realidad se le conoce como neuma. Separando esos dos factores, es decir, nosotros no podemos saber cómo es el neuma, que es la realidad, solo interpretar lo que la realidad nos muestra, que sería el fenómeno. De esta manera conocemos el mundo mediante el razonamiento que nosotros mismos le demos. Que de hecho de aquí mismo nace la fenomenología, que se refiere al observar las cosas como son, sin dudar ni negar nada de ello, solo observarlo. Es decir, si tú ves un carro, no debes cuestionarlo si el carro está ahí o es una ilusión. No, por supuesto que el carro está ahí y ya. Y de esa manera todo se vuelve más práctico. Y es que si nos ponemos a pensar, lo complejo de esto es que los tipos de pensamiento, al afectar tu forma de ver la vida, también van a afectar tu forma de vivirla. Por ejemplo, el pragmatismo. Pragma viene de acto, que es lo práctico. El enfoque se basa en darle prioridad a todo lo útil y dejar atrás lo inútil que no puede comprobarse. Si funciona, es verdadero, si no, se debe dejar a un lado, así de simple. No hay verdades absolutas y el conocimiento se da por la experiencia. Obviamente un pragmatista será más activo y práctico en su forma de vivir la vida que un racionalista como lo era Descartes. El pensamiento crítico se basa en dudar y llegar a formas mejores de pensar. Sin embargo, esto es peligroso con todo ya lo antes mencionado, ya que, como dijimos, también habrá un resultado en nuestro estilo de vida. Imagínate el cinismo, que propone que el conocimiento auténtico natural se logra por los sentidos y la forma de llegar a la felicidad es mediante el ascetismo, que es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. De esta manera se vive despreocupado, sin riquezas y se rompe lo establecido y existe la liberación absoluta. Diógenes se lo tomó muy a pecho. ¿Han escuchado de Diógenes? Lo conocían como el hombre que actúa como perro. Y es que para un cinista los hechos hablan más que las palabras. Él comía sobras, se masturbaba en público, no se bañaba, consideraba que todos eran esclavos del populismo social menos él. Te pregunto, ¿te gustaría vivir así? ¿Crees que Diógenes entendió la vida mejor que todos los demás? Yo creería que no. Es importante cuestionarte la vida, pero tener mucho cuidado y no quedar como un desadaptado social. Hay gente que al filosofar incluso ha optado por suicidarse, al no hallarle sentido a nada. Y es que pongámonos a pensar, si cuestionar y analizar todo llevara al suicidio, por ser conscientes de lo vano que es la vida, al menos yo preferiría suicidarme a vivir engañado toda mi vida por una forma de pensar incorrecta. Pero no. El suicidio, o ser un desadaptado social, no es el fin ni el tope. Recordemos, todos los extremos no son buenos. Por eso hay que llegar a un punto medio, es lo más prudente y certero. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.